Represión letal y racismo sistémico es el nombre que le hemos dado al programa de hoy porque son dos palabras claves en el informe que hoy ha presentado Amnistía Internacional, una misión sobre la cual vamos a hablar hoy con Erika Guevara, que es directora para las Américas de Amnistía Internacional y a quien le agradezco porque sé que ha salido corriendo de una reunión para estar con nosotros acá en Al Filo. Bienvenida, Erika, un gusto conversar contigo. Un gusto, Javier. Muchas gracias por la invitación. Erika, ustedes han presentado el día de hoy un informe, han tenido una misión, han recorrido varias de las regiones afectadas por esta represión letal, como señalan ustedes. No sé si nos puedes contar primero, antes de hablar de lo que han concluido, en qué ha consistido el trabajo, con quién han conversado, con quiénes se han entrevistado, han podido llegar a todas las regiones afectadas. Cuéntanos, Erika. Bueno, Javier, primero decirte que el trabajo de Amnistía Internacional es histórico en Perú. Como tú sabes, contamos con una oficina nacional, pero también el trabajo de todo el movimiento a nivel global sobre Perú ha sido frecuente, permanente. Hemos acompañado la lucha por la demanda de derechos humanos y justicia por muchos años, incluidos en algunos de los momentos más trágicos de la historia del Perú. Así que desde el inicio de las protestas sociales y de la represión estatal, comenzamos a recibir múltiples denuncias de diferentes regiones del país, principalmente de la zona andina, en donde hacían referencia al uso desproporcional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que en el supuesto control de las protestas empezaban a cometer violaciones a los derechos humanos. Así es que hace unas semanas desplegamos a nuestro equipo de respuesta de crisis. Es un equipo que hemos establecido precisamente para dar respuesta a situaciones en donde la dimensión y la masividad de las violaciones a los derechos humanos en un contexto dado se presentan y el equipo se despliega en el momento en que estas están ocurriendo. Dada la situación compleja que existe en las diferentes regiones, el equipo se pudo desplazar a Ayacucho, Andahuaylas, a Chincheros y en Lima pudimos documentar casos de violaciones a los derechos humanos de otras personas en diferentes regiones, incluida Puno, de personas sobre todo heridas que han venido a Lima a buscar asistencia médica. Pero además de los testimonios de víctimas, de familiares, de personas que participaron en las protestas en estas localidades, también nos hemos entrevistado con funcionarios de diferentes instituciones del Estado, funcionarios a nivel técnico de la policía, de las fiscalías regionales. Hemos solicitado información pública a través de los canales y mecanismos diseñados para ello. Yo personalmente me he reunido con autoridades al más alto nivel, incluida la presidenta Boluarte, que junto con algunos miembros de su gabinete, como el ministro de Justicia y Derechos Humanos y la canciller, han escuchado de los hallazgos iniciales de esta investigación. Además, nuestro equipo cuenta con el apoyo de equipos de laboratorios de Amnistía Internacional para la verificación videográfica del material que les ha llegado a la organización y de nuestros expertos en armamento y múltiples experticias que tenemos en nuestros equipos de investigación. Así es que hoy día hemos presentado estos hallazgos iniciales, Javier. Continuamos con nuestro trabajo de documentación. Nos falta llegar a algunas regiones del país, incluido Puno, pero nos parecía importante, sentimos el nivel de urgencia de ir presentando estos hallazgos precisamente con la intención de mitigar, ¿verdad?, de minorizar lo que hoy día estamos viendo en estas comunidades. Claro. Hay un tema que ustedes han destacado y que en este programa lo hemos conversado ya con varios expertos, con gente de las regiones, que es que la violencia que se ejerce cuando hay una manifestación en Lima es diferente que cuando hay una manifestación en Ayacucho
o en la violencia represiva, la violencia policial o militar, como ocurrió en Huamanga, en Ayacucho, en Andahuaylas o en Juliaca. Tenemos un muerto en Lima en una protesta, ¿no? Lo cual es una tragedia también, pero la escala de lo ocurrido en Juliaca, Huamanga, Andahuaylas, nos habla pues de que hay una forma distinta de responder. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la interpretación que ustedes hacen? ¿Qué es lo que han recogido de los afectados directamente por esta política? Bueno, Javier, primero yo creo que es importante mencionar que hoy día quienes están tomando las calles ejerciendo su derecho legítimo a protestar, a demandar rendición de cuentas, a demandar a un sistema político que no ha respondido a sus demandas de dignidad, son precisamente comunidades históricamente marginalizadas, de pueblos indígenas, de comunidades campesinas, y que precisamente ese racismo sistémico a la cual estas personas demandan un cambio en el sistema político, es el mismo racismo sistémico en el trato, en el control de estas manifestaciones. Amnistía Internacional ha realizado un análisis que toma como parámetros la concentración de las protestas y el número de muertos por represión, y hemos evidenciado que las zonas de altísima marginalidad son las zonas en donde la represión del Estado, la violenta represión del Estado, ha dejado un saldo devastador. Ahora, y ahí pareciera, perdón, ahí pareciera que no hemos aprendido nada. Tú has recordado el trabajo de Amnistía en los años del conflicto armado interno, y igual, en los años 80, los años 90, la mayor cantidad de muertos estuvieron en Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué es lo que les han dicho ustedes, las autoridades, cuando uno ve esta situación? Porque es algo que se repite, y también en las protestas sociales contra proyectos extractivos igual, ¿no? ¿Cuál es la explicación que les han dado para esta política? Bueno, las autoridades no dan ninguna explicación. Yo creo que las autoridades al más alto nivel han mostrado una negación de los hechos. Con la propia presidenta Boluarte, cuando hacíamos referencia a este racismo sistémico en el tratamiento, en el número de muertes, en cómo las personas de pueblos indígenas y campesinas están disproporcionalmente afectadas por la violencia estatal, la respuesta de la presidenta es que ella entiende, ella reconoce el racismo sistémico porque ella misma lo ha experimentado, como si eso fuera una respuesta que se esperara de la autoridad al más alto nivel, que tiene bajo su mando a las fuerzas de seguridad que han atacado de manera generalizada a una población que demanda que ha habido una intención de las autoridades del Estado de no diferenciar entre grupos o individuos que pudiesen estar realizando una acción de violencia con una masividad de personas que protestan pacíficamente. En nuestros hallazgos iniciales hemos podido verificar que ha habido no solo un uso desproporcional de la fuerza, Javier, ha habido un uso ilegítimo de la fuerza letal. Se han utilizado armas letales en contra de la población, que disparan las fuerzas de seguridad militar y policial en contra de una población que muchas veces se encuentra inclusive como transeúnte alrededor de las protestas, o de personas que corren con temor de la persecución de estas fuerzas de seguridad. Claro, porque ahí uno lo que conoce es que hay unos protocolos establecidos para la Policía Nacional, que es la encargada de controlar protestas, ¿no? Pero acá volvemos a ver cosas, como te digo, que hemos visto también en protestas sociales anteriores en el Perú, que se usan armas de fuego y que se nos ha dicho que venían de Bolivia, no sé, en fin. Pero un reportaje reciente también de El Reportero ha mostrado cómo el ejército disparó literalmente a matar, ¿no? O sea, cuando uno ve apuntando a los militares, no hay duda de que se ha disparado a matar. Eso, digamos, ¿cuál es la frente a eso? Tampoco hay una respuesta, ¿ha habido una respuesta del Ejecutivo? ¿Qué les han dicho? ¿Que se va a investigar? Así es, Javier. A pesar de que las normas internacionales y las normas nacionales en el Perú prohíben el uso de munición letal para el control de protestas, la información recopilada por Amnistía Internacional puede verificar que en múltiples casos la policía y el ejército ha recurrido a esta fuerza letal
como uno de los principales métodos para dispersar las manifestaciones. La narrativa estatal ha sido que frente a turbas violentas, armadas, las fuerzas de seguridad han tenido que responder de esta forma, pero lo que hemos visto en las evidencias, en las investigaciones rigurosas periodísticas, efectivamente muestra lo contrario y desmantela esta narrativa. Se trata de fuerzas de seguridad que están disparando de manera indiscriminada entre un grupo de población desarmada, mucha de ella que se encuentra solo en los alrededores, por ejemplo, en el caso de Ayacucho del aeropuerto, y donde claramente se ve a las autoridades utilizar rifles Gali, las autoridades de las fuerzas militares utilizar este tipo de armamento, un armamento exclusivo del uso militar para otro tipo de acciones. Y que lamentablemente pues hoy deja un saldo de 48 personas que han sido asesinadas en el contexto de las protestas. Ahora, ustedes también han recogido otro punto importante, me parece, que es qué pasa cuando una persona está herida gravemente o medianamente herida, pero herida, y llega al centro de salud, y llega al hospital. Ahí también han habido problemas en la atención, no ha sido la misma en todos los lugares. No sé si puedes contarnos un poco los testimonios que han recogido al respecto. Bueno, Javier, y esto es una muestra clara de este racismo sistémico histórico al que hemos hecho referencia, la desigualdad en el acceso a la salud, que ha sido uno de los temas fundamentales que ha cruzado Perú en los tiempos recientes, incluido en la pandemia. Hoy día deja muestra que efectivamente personas heridas en algunas regiones llegan a centros hospitalarios, y es decir, centro hospitalario es una terminología bastante extensa al hablar de pequeños centros en donde hay algunos insumos médicos que no tienen la capacidad de atender una crisis de estas dimensiones y esta naturaleza. Hemos documentado varios casos de personas que llegan gravemente heridas a estos centros hospitalarios que no cuentan con la capacidad ni los recursos de atención, muchas personas que han sido desplazadas a otros centros hospitalarios en iguales condiciones. Algunas han tenido la suerte de ser transferidas a Lima, pero aún representa un enorme desafío la atención médica. Pero sobre todo, Javier, también hemos recibido múltiples testimonios de personas que refieren no haber ido a buscar atención médica por el temor del hostigamiento y el acoso de las propias fuerzas de seguridad. Hemos podido constatar videos, por ejemplo, en donde no solo se acosa a las personas heridas, sino también a sus familiares que están a la espera de información a las afueras de los hospitales. Y muchas personas, se habla de 1.200 personas heridas, pero yo te diría, Javier, que ese número es muy limitado de la magnitud que hemos visto y de todos los testimonios que hemos escuchado de personas que han buscado atención con organizaciones no gubernamentales o han tenido que atender sus heridas en casa precisamente por el temor de asistir a uno de estos centros hospitalarios. Ahora, incluso, no sé si eso lo han recogido, yo recuerdo que en el caso de Juliaca, por lo menos, se indicó que también habían habido problemas cuando estaban ya las personas en los centros hospitalarios, en el hospital de Juliaca, en otros lugares, y ya no solo la policía, sino también personal del Ministerio Público había estado de alguna manera intimidando o pidiendo a la gente que se autoinculpe, digamos, que firme un acta o algún tipo de documento. ¿Eso también han recogido denuncias de este tipo ya sobre el comportamiento no solo policial, sino del Ministerio Público, de los funcionarios de la Fiscalía? Javier, hemos escuchado testimonios que hacen referencia a lo que tú claramente dices, que personal de las fiscalías regionales han ingresado a tomar supuestamente declaración, pero esa declaración pareciera una suerte de acusación, ¿verdad? En donde inclusive ha habido testimonios de personas que dicen que se les han insultado, que se les han dicho que es su culpa por haber estado en las protestas, pero sobre todo también nos preocupa escuchar testimonios de personas que han recibido impactos de bala, que han sufrido de heridas graves y que la fiscalía nunca apareció, es decir, la fiscalía aparece en los hospitales un poco a conveniencia, pero donde debe de estar para investigar, ¿verdad?, los hechos, investigar cómo estas personas llegan con esas heridas de arma de fuego perpetradas por las fuerzas de seguridad, pues no ha habido la debida diligencia para investigar. Hoy, por ejemplo, me reuní con un niño de 15 años que recibió un disparo de bala en el codo, que le destruyó prácticamente el brazo, que después de ir a varios centros hospitalarios en su región,
tuvo que ser trasladado a Lima un poco accidentalmente y gracias a que su madre tuvo que hacer varias denuncias a través de redes sociales para atraer la atención de las autoridades, pero hasta este momento ninguna fiscalía ni regional ni la Fiscalía Nacional le ha tomado declaración, se ha acercado para saber, ¿no?, cómo acontecieron los hechos. Son los videos que mucha gente tomó en ese momento que dan cuenta que efectivamente recibe un disparo por parte de las fuerzas de seguridad. Un niño que ni siquiera participaba en las protestas, un transeúnte que se dirigía a su hogar y que hasta este momento no es parte de ninguna carpeta de investigación. Ahora, ¿y ustedes han podido dialogar también con las autoridades del Ministerio Público frente a lo que ustedes han recogido? ¿Cuál es la explicación de este comportamiento irregular, vamos a decir, por lo menos, ¿no? Que aparecen en determinadas circunstancias y en otras no. Bueno, Javier, uno de los hallazgos de estos hallazgos iniciales que estamos presentando es precisamente la preocupación que tenemos del riesgo de impunidad, ¿verdad? Sí. Hemos visto que mientras en algunos accionares, como en el caso de Ayacucho, hay cierto nivel de avance en las investigaciones, en el resto de las regiones no es. Inclusive el equipo de investigación se reunió con algunos fiscales regionales que dieron cuenta que no tienen la capacidad, no tienen los recursos humanos ni las experticias. Por ejemplo, el equipo que estuvo desplazado en Andahuaylas tomó nota y fotográfica de todavía la existencia de evidencia sustancial que se encuentra a la vista de todo el mundo, es decir, balas, gases lacrimógenos, perdigones que se encuentran tirados en la calle después de casi 2 meses de los acontecimientos. El fiscal encargado dio cuenta de que no tiene los recursos para realizar la debida diligencia de la recolección de evidencia. Y frente a esta información, frente a la realidad, ha sido la contradicción de la propia fiscal nacional. Yo me he reunido con ella y le hemos dado cuenta de todos estos hallazgos. Inclusive, así es, inclusive lo que los propios fiscales regionales, lo que ella dice es que tienen los recursos que aún limitados son suficientes, que tienen todas las experticias, que están realizando las investigaciones y que hasta el momento pues están recabando todas las evidencias, pero eso no es la realidad en las regiones. Entonces hay una discrepancia, una contradicción en la narrativa y en la realidad de lo que está sucediendo, y a nosotros nos preocupa de sobremanera que esto alimente una cultura de impunidad que siga alimentando esta crisis de derechos humanos. Porque además esas pruebas se pierden, o sea, pierden el valor incluso para ser usadas como pruebas porque pueden ser manipuladas sin ningún problema por cualquiera, ¿no? Eso también puede alimentar la impunidad. En efecto, Javier, no se ha tenido la debida diligencia para la custodia, ¿verdad? La cadena de custodia de la evidencia en algunos de los casos que nosotros hemos documentado, y los propios fiscales regionales que aún tengan la intención de hacer su labor, pues nos han confirmado que no cuentan con los recursos humanos ni los recursos periciales, ¿verdad?, para iniciar estas investigaciones. Ha pasado el tiempo, las víctimas se dan cuenta de ello y eso también alimenta la indignación de las comunidades, sobre todo aquellas comunidades que han sido impactadas de manera masiva. Ahora, quería volver al tema del racismo, porque ustedes también lo señalan, me parece, en el informe. No solamente es el que se mate a más población de fuera de Lima, vamos a decir así, o población indígena o campesina, ¿no?, que está manifestándose, sino también en el trato, en la interacción permanente que hay en la protesta entre policías y manifestantes. Ustedes también han recogido testimonios de maltratos, insultos, este tipo de cosas que se han estado denunciando. Así es, Javier, los testimonios son devastadores. De las muchas, digamos, entrevistas que tuvo el equipo en el terreno, las personas manifestaban dos situaciones de gran impacto en el tejido social. Uno es la estigmatización, es decir, esta narrativa estatal de acusar a las personas de ser terroristas, de pertenecer al crimen organizado simplemente porque ejercen su derecho a la protesta. Y por otro lado, el maltrato, ¿verdad? Inclusive en las investigaciones, la forma que se le trata. Muchas personas hacían referencia a que han sido tratadas como animales, por ejemplo. Y vimos estas escenas dantescas de la Universidad de San Marcos, la llegada de casi 9,000 personas a Lima de diferentes regiones, en su derecho a llegar a su capital, en donde es el centro de donde se encuentran sus autoridades, con todo el derecho que tienen de ejercer su legítimo derecho a protestar, y que fueron maltratadas, que fueron humilladas. Estas imágenes dantescas de la Universidad de San Marcos con un operativo de más de 500
policías que entraron a desalojar forzosamente a personas que estaban alojadas gracias a la solidaridad estudiantil, estudiantes que fueron detenidos y amenazados de ser procesados por terrorismo simplemente porque les ofrecieron alojamiento a las personas que venían de fuera, el trato que se les dio a las personas. Estas escenas que estás pasando sí, ahora son realmente escalofriantes, cómo se trata a mujeres adultas mayores, de población indígena, campesina, de una manera realmente violenta y que alimenta, ¿verdad?, este sentimiento de indignación frente a un racismo sistémico que atraviesa a todas las instituciones del Estado. Estas personas fueron detenidas arbitrariamente, fueron privadas de su libertad de manera prolongada, sin que se contara con la presencia de la Fiscalía, por ejemplo, que pudiese garantizar la protección de sus derechos. Son personas que fueron desalojadas no solo de la universidad, también hemos recibido testimonios de personas que se alojaban en pequeños hostales, ¿verdad?, cerca del centro, que también fueron desalojadas de manera violenta. Y además fueron expuestas, maltratadas, insultadas, las tuvieron 2 días, bueno, 1 día y medio me parece, y al día siguiente todos liberados porque no había ninguna prueba, ¿no? O sea, no les han pedido disculpas ni perdón de ningún tipo, por lo menos, ¿no? No digo otras cosas, pero ni siquiera eso. Bueno, y además la intención era sacarlas de Lima, ¿no? La intención era mandar un mensaje contundente de que no pueden acercarse a la capital, ¿no? Que no pueden acercarse a la ciudad, no pueden exigir sus derechos frente a las autoridades centrales, y eso yo creo que es un mensaje social que muestra, ¿verdad?, este racismo sistémico dentro de las propias instituciones del Estado. Ahora, una última pregunta, se nos está acabando el tiempo. También tiene una recomendación sobre el acompañamiento psicológico, el apoyo a los familiares de las víctimas, también supongo a las personas que han quedado mutiladas, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que darían ustedes al respecto, a partir también de la experiencia que tienen mis hijos en otros casos? ¿Qué es lo que se necesita? Incluso más allá de lo que el Estado puede hacer, también qué cosa puede hacer la sociedad, ¿no? Te pido ir un poco más allá del informe, ¿no? Pero qué cosa puede hacer también la sociedad en este sentido, ¿no? Bueno, Javier, por supuesto que una de nuestras recomendaciones principales a las instituciones del Estado es que atiendan de manera urgente el apoyo a las familias de centenares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, desde las familias que han perdido a un ser querido hasta personas que, dado a las lesiones, el gran daño que se les ha provocado, pues han quedado discapacitadas, no pueden ejercer un empleo, ¿verdad? No pueden tener una actividad económica. Estamos hablando de personas campesinas que han perdido su ingreso precisamente porque no pueden estar en sus campos, ¿verdad? Y ante esto, por ejemplo, la presidenta Boluarte ha hecho referencia a que han creado una comisión para dar ayuda a los deudos de las personas asesinadas, pero el ministro de Justicia quiso enfatizar que no se trata de una reparación o de una resarción del daño, sino de un gesto humanitario, cuando en realidad esta tendría que ser la obligación del Estado de proveer de los medios mínimos de apoyo económico y psicosocial de familias que han sido vulneradas en sus derechos y de comunidades enteras que están traumatizadas. La propia presidenta Boluarte se comprometió a dar seguimiento con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social, para que los niños y niñas reciban becas, las personas adultas se pensionen, pero estas son promesas que en realidad no se han traducido en apoyos concretos y sustanciales. Hemos escuchado de decenas de personas que han sido heridas, que no han recibido ninguna atención, no han recibido ningún apoyo. Muchas de ellas han tenido que pagar con sus propios recursos la atención médica, hospitalaria, las terapias. Y eso, pues, te muestra este nivel de indolencia en las autoridades y la falta de reconocimiento de que se trata de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Claro, porque incluso se creó esa comisión después de Huamanga, y luego vino la masacre de Juliaca. Entonces creas una comisión y luego sigues matando gente, ¿no? Me decía la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos en una entrevista hace 2 días. Es un absurdo, digamos, ¿no? Y como tú lo has dicho, yo también he escuchado como 10 veces al ministro de Justicia repetir que eso no es reparación, ¿no? Cuando lo que corresponde es una reparación a todas las víctimas por el daño infligido por las fuerzas del orden, eso no hay ninguna duda. Ahora, un poco para terminar, el informe es un informe preliminar, ¿esto quiere decir que ustedes van a continuar? ¿Va a haber una visita a Puno, a Juliaca?
No sé si nos puedes contar ya, porque ya se nos está yendo el tiempo, así en un minuto. Yo no sé, Javier, sí, estos son solo hallazgos iniciales. Como te decía, sentimos la urgencia de ir presentando información, pero continuaremos nuestro trabajo de investigación. Hemos hecho un compromiso para documentar la situación en Puno, una región que hoy día se encuentra bajo el control de las fuerzas militares, cabe recordar, ¿verdad?, a través de el decreto de estado de excepción, y que por ende nos preocupa, ¿verdad?, sabiendo lo que ha ocurrido, que estas violaciones sigan siendo constantes y frecuentes. Así es que seguiremos documentando y estaremos presentando un informe completo en mayo, que le estaremos presentando a las autoridades y a la sociedad peruana, pero sobre todo seguiremos haciendo nuestro trabajo de incidencia global para que se conozcan estas violaciones a los derechos humanos en todo el mundo y que la comunidad internacional también juegue un papel importante en poner presión al Estado peruano y que se rindan cuentas sobre estas violaciones. Muy bien, muchísimas gracias, Erika. Saludar el trabajo de Amnistía Internacional, que como tú dijiste, y lo sabemos bastante bien los peruanos y peruanas, tiene muchos años acompañando a estas situaciones de violaciones a los derechos humanos en el Perú, y esperamos pues volver a conversar cuando tengan el informe final en mayo. Muchísimas gracias, Erika. Gracias a ti, Javier, y un saludo a tu audiencia. Gracias. Amigos y amigas de Al Filo, ha sido Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Ustedes la han escuchado. Acá ha habido una represión letal cargada de ese viejo mal de la República Peruana, que es el racismo. Por eso es que solo hay un muerto en Lima y 47 fuera de Lima, sobre todo en las regiones del sur andino. Esa es la diferencia de lo que vale una vida en el Perú. Y eso es una vergüenza. Así que vamos a seguir trabajando este tema en Al Filo, vamos a seguir informando porque el problema continúa. Hoy mismo hemos sido testigos de detenciones en la Plaza 2 de Mayo y este gobierno dice que va a hacer cosas, pero hasta ahora lo único que hace es continuar con su política represiva. Nos vemos el lunes. Chao. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estarsolteraestade.moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachoy.lat, tu tienda online.